Hello everyone, thank you so much for the birthday wishes. It makes my day, really, it means a lot to me. But as you know, most of you know, I was born this day. And my mother, since I was born in my house, my mother had to wait 2 to 3 weeks to go and register me in my little town, in my little ranch in Coahuila. Then she went on April 23rd and registered me, and the secretary put in my birth certificate that I was born that day, April 23rd. So yes, I have 2 birthdays. Thank you. Gracias a todos por sus deseos de cumpleaños, sus buenos deseos de cumpleaños. De, sí, definitivamente este día nací yo. Y como es en México, cuando naces en tu casa, tienes que esperar de 2 a 3 semanas para que vayan y te registren en el registro civil. Y cuando mi madre decidió hacer eso, fue y me registró el 23 de abril de 1973. Pero resulta que la secretaria puso que yo nací ese día. So, pero realmente yo nací el 26 de marzo. A ver si esto aclaró un poquito las cosas. Perdón por la confusión, pero estos 2 días son muy importantes para mí. Gracias. Gracias por sus deseos de cumpleaños.